Se trata de unas sesiones que solemos, del coloquio de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica que solemos organizar y que normalmente tiene un ponente que expone durante una hora un tema y después un poco de debate. Hoy yo voy a hacer un dúo con Andrea Graus y por esto el formato será un poco distinto, por lo que intentaré no pasarme de la media hora para que después ella pueda presentar un caso. La sesión de hoy forma parte de un ciclo que se titula, el del título que acabo de decir, y que consta de cuatro ponencias. Sí, diga. Creo que no funciona la relación. ¿No? ¿No se me oye bien? ¿Sí? Voy a hablar un poco más alto. ¿Sí? Bien. ¿Sí, no? Yo veo la luz verde. Vamos a probar. Vale, se trata de un ciclo, por lo tanto, que tiene varias sesiones. Los miércoles a lo largo de este mes, la sesión de hoy la dedicaremos sobre todo, en primer lugar, haré una introducción al tema, mostrando un poco el marco conceptual en el que se sitúa, cuál es el objetivo, la idea de este tema que quiero presentar. Después, Andrea explicará o presentará un caso más en concreto. Y la sesión de la semana que viene vendrá un historiador de la medicina de la Universidad Complutense, Ángel González de Pablo, que hablará sobre cómo el hipnotismo se difundió aquí en España. La tercera sesión será en francés con una historiadora y antropóloga que hablará sobre las sonámbulas, esta práctica que hubo en Europa entre las dos guerras mundiales. Y por último, la última sesión la dará mi compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mónica Baltondre, sobre la relación entre ciencia y religión, sobre todo centrado en casos que discutirá que tienen que ver con la historia aquí en España. Por lo tanto, vamos a empezar la primera ponencia y me presenta Andrea. Bé, doncs, Annette Mühlberger és professora d'Història de Psicologia de la Universitat Autònoma. També forma part del comitè executiu del Centre d'Història de la Ciència, també està vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona, i és professora del màster d'Història de la Ciència que ofereix aquest centre i aquesta universitat, i a més la meva directora de tesi, cosa que és per mi el càrrec més important en aquest moment. Té diverses publicacions en les línies de recerca que esteu veient aquí, sobretot centrades en els segles XIX i XX. Les línies de recerca són l'estudi científic dels fenòmens paranormals, que és el que avui expondrem, l'ús dels mètodes psicològics, com ara els tests en l'àmbit pedagògic i escolar, i també els debats sobre la crisi de la psicologia. Llavors, sense més, quan vulguis, Annette. En mi presentación voy a hablar de la historia del espiritismo y de la parapsicología y lo haré mezclando dos niveles, un nivel más a nivel internacional y otro nivel más local. Por lo tanto, hablaré en primer lugar del espiritismo, haré una referencia a lo que ocurre aquí a nivel local y después hablaré de la historia de la parapsicología y haré referencia a lo local. Hacer dos siglos, explicar dos siglos en solo 30 minutos... es todo un reto. De hecho, de entrada ya reduzco un poco y digo, pues voy a hablar de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX y vamos a ver lo que puedo en este tiempo explicar de este marco y de esta historia. Y como veremos, esta historia está ligada, el espiritismo, con la parapsicología. Explicaré cómo y de qué modo. Bien, como no podré profundizar... Como no puedo profundizar, simplemente he decidido en este PowerPoint proyectar una serie de bibliografía por si alguien quiere profundizar en el tema y leer un poco más. Espero dejar al público con ganas y aparte del máster, pues también las lecturas de estos libros ayudan. Bien, en primer lugar, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de espiritismo? De hecho, una preocupación por lo espiritual acompaña a toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que definir un poco el término. Cuando hablamos en este ciclo de espiritismo,
nos referimos a lo que algunos historiadores llaman el neoespiritismo, que es una corriente que tiene su comienzo en 1848, un momento en el que, en un pequeño pueblo cerca de Nueva York, se dieron unos sucesos bastante extraños que llamaron la atención, porque por las noches en la casa de los señores Fox se escuchaban golpes, knockings, que decían los ingleses, y que las hermanas Fox enseguida lograron descifrar como mensajes del más allá, como mensajes de espíritus y por lo tanto, de una casa encantada. Este caso fue un caso sensacional, pero también polémico. Se discutió mucho si aquí hubo un fraude, un momento en que incluso en las entrevistas parece que las hermanas se retractaron, pero el éxito fue tal que, a pesar de que mientras el caso fue cuestionado, ya surgieron nuevos casos. Por lo tanto, podemos hablar de un movimiento, de una ola espiritista, de eventos de gente que escuchaba estos ruidos en sus casas y que lo interpretaron como mensajes de espíritus. Por lo tanto, tenemos esto como un primer fenómeno de este espiritismo o neoespiritismo que tendrá después una larga vida que acompaña hasta nuestros días. Enseguida, la ola espiritista alcanza Europa y nos encontramos que a principios de los años 50, entre la sociedad aristocrática o alta sociedad de París, este tipo de tertulias, que después también se difundirían en varios países y poblaciones. En invierno la gente se reunía por las noches, bueno, también en verano, pero más en invierno, y alrededor de la mesa, y se esperaba que la mesa empezara a moverse, lo que los ingleses llaman turning tables, o que en castellano, que suele usar más la traducción francesa, de las mesas danzantes. Bien, las mesas danzaron aquel invierno de 1851 muchísimo, y nos encontramos, por lo tanto, con personas que, en general por diversión, les atrae este tipo de actividades como una actividad social en pequeños grupos. Bien, a la vez que tenemos esta difusión, este movimiento, estos fenómenos que se van observando, las personas reclamaban también una explicación. ¿Cómo es que los espíritus buscan la comunicación con los seres humanos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Etcétera. Estas preguntas, por un lado, evidentemente se les podía hacer a los espíritus mismos. Se hacían preguntas y intentaban, y de vez en cuando, pues hallaban respuesta. Pero faltaba todavía una explicación más global, un cuerpo doctrinal para estos fenómenos. Y ahí nos encontramos, en los años 50, a un pedagogo francés que es conocido por el nombre de Allan Kardec, aunque su nombre real fue otro, que le fue revelado a través en estas sesiones espiritistas toda la verdad sobre los espíritus y el mundo espiritual. Dictado por estos espíritus ilustrados, se dedicó a publicar una serie de libros, de los cuales simplemente aquí menciono Le Livre des Esprits, que sería una de sus obras más completas y más famosas, pero tiene muchas más. Entonces, a pesar de que él ya contaba con una primera explicación más en el sentido del magnetismo animal, Kardec aquí elabora toda una filosofía que forma la base, que sirve como base a estas actividades espiritistas durante muchas décadas y tiene su influencia incluso en el siglo XX. Algunos historiadores hablan de la obra de Kardec como la Biblia del espiritismo y reconocen en ese sentido la importancia que tuvo en el pensamiento espiritista durante muchas décadas, incluso llegando hasta el siglo XX. Por lo tanto, para entender el espiritismo tenemos que entender un poco qué entendía Kardec por espiritismo. Kardec entendía el espiritismo, como lo muestro en esta cita,
por un lado como una especie de ciencia de observación basado en esta actividad de comunicación con los espíritus y los fenómenos que demuestran esta vida del más allá, y por otro lado también como filosofía, como doctrina filosófica, que sobre todo cumple una función moral. Por eso destaco aquí consecuencias morales. Vale, ¿cuál es esta filosofía o esta moral? Kardec, de hecho, el pensamiento de Kardec presenta una especie de, yo llamaría, cristianismo positivo. Aquí tengo un esquema para caracterizarlo a grandes rasgos. Se alinea con el pensamiento cristiano, por lo tanto es monoteísta, y lo llamo cristianismo positivo. ¿Por qué? Porque en algunos cambia solo en algunos pocos aspectos. Los sermones religiosos del siglo XIX de la Iglesia Católica, en parte, no solamente hablaban de un Dios bondadoso, de un Dios justo, sino también, como ustedes sabrán, de un Dios que castiga y con la amenaza del infierno, que incluso quedaba representado a través de ilustraciones, como una amenaza de, ante la elección del camino recto que nos deja Dios, ¿no?, o del camino equivocado, pues sería, digamos, lo que puede pasar como un castigo posible. Bien, lo que hace Kardec, o el espiritismo kardeciano, es quitarle esta parte negativa de amenaza del infierno. Cree que no existe un infierno físicamente como purgatorio eterno de las almas, sí que existe como una especie de castigo, es decir, hay espíritus, que son las almas de las personas, que tienen diferentes niveles de perfeccionamiento. ¿Vale? Por lo tanto, un alma como, por ejemplo, el de Cristo, directamente después de cumplir con la vida y el sufrimiento que le puso Dios como reto, lo superó y pudo reunirse directamente en el cielo con Dios. Mientras que otras almas o otros espíritus están mucho menos perfeccionados y pueden ser incluso malignos, pero siempre tienen el reto de irse perfeccionando, si no lo consiguen en una vida, reencarnándose. De manera que al final, todo final de todo espíritu es Dios y es el cielo. La única diferencia es que unos llegan antes y otros tardan más. ¿Sí? Y en ese sentido le quita un poco la parte negativa al cristianismo, en relación al catolicismo. Cree, por lo tanto, que el espíritu es inmortal, cree en un progreso y un perfeccionamiento, una pluralidad de mundos. Y en general, el espiritismo de Kardec se presenta como una especie de religión moderna, racional. Y si alguno de ustedes algún día abre un libro de Kardec, se quedará sorprendido del discurso, que no encontrará ningún discurso hermético, cerrado, simbólico y abstracto. No, es un discurso muy didáctico, muy ilustrado, muy claro y muy asequible. Organizado de forma muy didáctica con preguntas y respuestas, y de esta manera muy bien estructurado. Por lo tanto, ahí está su fuerza y el éxito de la obra. La Iglesia Católica, a pesar de que el espiritismo no se sitúa como una alternativa, como una religión alternativa, sino que busca la alianza tanto de la ciencia como de la Iglesia, diciendo que el cristianismo, el espiritismo, es compatible con cualquier tipo de culto. Uno puede ser protestante, uno puede ser católico, porque solo da un marco general en el cual se puede insertar perfectamente una práctica cristiana más concreta, de tipo católico o protestante, etc. Sin embargo, la Iglesia Católica enseguida reaccionará ante la amenaza de una especie de iglesia alternativa y denunciará a los espiritistas como herejes, como protestantes disfrazados, y habrá unos enfrentamientos muy claros con la Iglesia Católica. Otro problema al que se enfrenta Kardec enseguida es lo siguiente. Si en las sesiones espiritistas se basan, por un lado,
en la producción de fenómenos, en la comunicación con los espíritus. En cada sesión espiritista, los espíritus hablan, dictan, explican cosas o dan respuestas a preguntas. De manera que en cada sesión se obtiene como un dogma, unos hallazgos, unas comunicaciones, que después habrá que evaluar de qué tipo son. Porque Kardec dice, ojo, vigilad, no todas las comunicaciones que os den en las sesiones son de espíritus muy perfeccionados que dicen la verdad. Pueden haber espíritus traviesos muy poco perfeccionados que aquí digan frivolidades e incluso intenten llevarnos a pensamientos que no son los correctos. A través de este tipo de argumentación, Kardec consigue más o menos controlar la escena espiritista durante aproximadamente unos 20 años, hasta el final de su vida prácticamente. Aunque le será siempre difícil, porque todo el rato salen nuevas voces de nuevos profetas y de nuevos espíritus que a veces contradicen aspectos de su propia teoría. A partir de su muerte en el 86, ya la escena espiritista se convierte en una escena mucho más multifacética o caótica, según como se quiera mirar, y por lo tanto es muy difícil caracterizarlo de una forma homogénea, porque cada grupo espiritista de hecho hace su propia interpretación de las obras de Kardec y lo añade, lo complementa con las comunicaciones que van produciéndose en las sesiones. Bien, esto un poco para tener el marco, entender de qué hablamos cuando hablamos de espiritismo en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. El tipo de fenómenos que se producen en estas sesiones se suelen dividir en dos tipos: fenómenos físicos y fenómenos psíquicos. Los fenómenos físicos, sobre todo, eran muy típicos este tipo de fenómenos, como por ejemplo, en una pequeña sesión, que está la gente sentada, un poco alejado hay un instrumento musical, por ejemplo una guitarra o un piano, y este instrumento musical llega un momento en el que empieza a tocar, sin que haya ninguna persona tocándolo, o escritura automática. También esto estaba muy de moda después de las mesas que bailaban. Y se ponía una pizarra, y al acabar la sesión había un mensaje escrito. O a veces la misma medium, entrando en trance, empezaba frenéticamente a escribir, incluso a veces en lenguas que ella desconoce, mensajes y textos que después eran interpretados como mensajes de espíritus. Bien, y más ejemplos. Y los fenómenos psíquicos serían más de tipo, podríamos decir, mental, ¿no? Saber algo de lo que pasará en el futuro, ¿no? Profecías, clarividencias, telepatía serían el tipo de estímulos. El primer medium que va a hacerse mundialmente famoso, sobre todo fue un experto, aparte de un showman muy hábil, fue todo un experto en fenómenos físicos. Porque lo que veremos es que los mediums muchas veces se especializaban más en un tipo de fenómenos o en otros. Y Daniel Home fue todo un prodigio de fenómenos físicos. Generalmente en sus funciones empezaba con movimientos de objetos y llegaba al final al clímax, que es una levitación de sí mismo. Y es uno de los pocos medios, que además hay que destacar a nivel histórico, que nunca se logró realmente demostrar ningún tipo de fraude o truco. Porque esto, como pueden imaginar ustedes, fue bastante habitual y muchas veces simplemente se descubrían pequeños mecanismos que ayudaban. Pero en el caso de Daniel Holmes la cosa no está muy clara porque las hipótesis que se planteaban no funcionaban. La fotografía. La fotografía va a jugar un papel muy importante como una demostración empírica, palpable, impresa en papel, ¿no?, que demuestra lo que ha pasado en las sesiones, que ayuda a contradecir o argumentar en contra de aquellos que dicen, lo que ocurre en las sesiones espiritistas solamente son imaginaciones y alucinaciones de la gente. Y estas fotografías dejan patentes realmente
en los casos de fenómenos físicos, evidentemente estoy hablando, este tipo de movimientos, como vemos aquí en este grupo, un poco asustado, y que observan peligrosamente una silla que les va volando por encima de las cabezas. Bien, creo que con esto ya vemos un poco el panorama general y podemos pasar a hacer un poco de comentario de lo que ocurre aquí en nuestro contexto más local. Aquí en nuestro contexto local nos encontramos a finales del siglo, en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, con una espiritista que fue muy importante, un personaje histórico muy atractivo, con muchas facetas, que fue Amalia Domingo. Nació en Sevilla en condiciones de extrema pobreza, pasó momentos muy difíciles en su vida, pero después formó parte del círculo de espiritista, concretamente de Gracia, que entonces era, no formaba parte de la ciudad de Barcelona, y se convirtió en una líder de los movimientos espiritistas aquí en el contexto local catalán. Editora, por ejemplo, de una revista, La Luz del Porvenir, que fue una revista de mujeres para mujeres y que enviaba los mensajes más allá de las sesiones para que lleguen a más parte de la población. Tenemos además, por lo tanto, estamos en el periodo en el que el espiritismo ya se va fraccionando, aunque claramente el espiritismo local aquí siempre hará referencia a la obra de Kardec como punto de referencia, pero va cogiendo sus propias características. En primer lugar, podemos distinguir con Monroe entre dos estilos generales, esto ayuda un poco a entender el panorama, ¿no? Dos estilos generales de espiritismos. Uno que podríamos caracterizar como un espiritismo más moral y otro como un espiritismo más científico. El espiritismo más moral, que por ejemplo queda representado por obras como León Denis, el francés León Denis, o la misma Amalia Domingo, encaja perfectamente con este perfil. ¿Qué quiere decir con esto? Se trata de un discurso, aunque vemos aquí, hacia Dios, por la caridad y la ciencia. Cuando ella habla de fenómenos empíricos y ciencia, es más un recurso retórico para señalizar modernidad y universalidad del espiritismo. Pero de hecho a Amalia no le preocupaban tanto estas demostraciones empíricas o el aval de los científicos. Lo que le gustaba del espiritismo es su vertiente filosófica y moral, de verlo como un estilo de vida, de ver el espiritismo como una experiencia subjetiva, emocional, sentimental, y por lo tanto ella actúa como escribe literatura, escribe relatos cortos, escribe poesía, muy romántica, es sobre todo una expresión de emociones constantes. Y un espiritismo que ella entiende sobre todo basado en la solidaridad humana, la caridad, y lo mostraba con su ejemplo. Para ella un modo de vivir el espiritismo era, por ejemplo, cada semana ir al hospital a consolar a los desamparados, aparte de también participar en sesiones espiritistas y su trabajo editorial. Por lo tanto, nos encontramos con una mujer con varias facetas y que por su integridad y su estilo realmente va a ser un referente importante de la escena espiritista durante muchas décadas. El otro estilo espiritista es más un estilo que incluso a veces es caracterizado como estilo más masculino, ¿no? Mientras aquí, en la vertiente espiritista más moral, justamente el orgullo era la autoridad femenina, ¿no? Mientras que en el espiritismo masculino era científico, era más dominado por hombres que querían un espiritismo más somero, menos sentimental y más comprobado y avalado por los científicos. De manera que nos encontramos que espiritistas iban invitando a científicos para que participasen en las sesiones y de esta forma pudiesen ver que todo esto de lo que esta nueva religión o filosofía tiene una base empírica y por lo tanto es muy superior a todos los demás credos o religiones que simplemente
se fían o se basan en la fe, y aquí hay demostraciones. Con la esperanza, evidentemente, que los científicos, una vez avaladas los fenómenos como reales, se ven en la necesidad de aceptar el espiritismo como planteamiento. ¿Qué es lo que pasó? Es cierto, en el siglo XIX hubo una serie de científicos, incluso muy importantes, que se acercaron al espiritismo. Algunos, evidentemente, se quedaban con la idea de que todo esto es montaje y no voy a explicar nada, pero otros se atrevieron a examinar, mirar, y se quedaron con la idea de que aquí hay fenómenos que son auténticos y que la ciencia ahora mismo tiene problemas para explicar, pero están ahí. A partir de este interés se desarrolla este terreno que yo en el ciclo llamo parapsicología, porque creo que es un término que más o menos en la actualidad todavía suena a algo, pero de hecho también engloba varias líneas. Podemos ver que hay una tradición de esta investigación de los fenómenos paranormales por parte de los científicos que es más típica de los países anglosajones, que sería lo que llaman los ingleses psychical research, investigación psíquica. En Alemania se lleva más la línea parapsicología, que es de hecho el término que hoy en día se han puesto más, y en Francia y en España se llevaba más una línea que se llamaba la metapsíquica, que comparten algunos aspectos, pero también tienen algunas connotaciones diferentes. Voy a hablar también después de un ejemplo aquí en España, pues después definiré un poco más la metapsíquica. Bien, simplemente estas dos imágenes quiero mostrar un ejemplo de un químico físico que a finales en los años 70-80 se acerca al espiritismo, queda completamente, William Crookes, queda completamente fascinado por la joven medium Florence Cook y sus capacidades de mover objetos a distancia. Estudia dentro del marco de la Society for Psychical Research inglesa estos fenómenos físicos producidos por Cook, y después de un contacto vuelve a su trabajo en física y química, sin arrepentirse nunca de este contacto que ha tenido y que ha creído que estos fenómenos son reales. Muestran un poco que nos encontramos de una situación muy típica. El científico, muchas veces ya mayor, consolidado, hombre, y la medium, que a veces eran mujeres de clase social más bien baja, con poca educación, a veces jóvenes, no siempre. Gran parte también de países del este, había muchas mediums de Rumanía, Hungría, y que aquí eran observados y examinados. Aquí, no sé si se ve mucho con esta luz, la aparición, tenemos la medium vestida todo de negro, entrando en trance, y en un momento de la sesión aparece un espíritu, todo vestido de blanco, también una mujer, o al menos un espíritu femenino. En la sesión había un médico que entonces tenía la tarea de examinar, intentar tocar al espíritu y examinar sus constantes vitales, por ejemplo, su pulso, y comprobar si se trata del mismo tipo de pulso y del mismo tipo de mano y brazo que el de la medium. En este caso se trata del espíritu Cathy King, y que Gully llega a la conclusión de que se trata de otro ser, pero que tiene pulso, por lo tanto es todo un hallazgo. Un par de ejemplos más de estas fotografías que nos ha dejado el espiritismo. A la derecha, un efecto que también era muy usado, que era efecto luminoso. De repente aparecía como un fenómeno físico, una luz producida por la medium. Y a la izquierda vemos es una fotografía en la mansión privada del aristócrata alemán Baron Schrenck-Notzing, que es una sesión típica de pocas personas sentadas alrededor de un gabinete con el fondo oscuro, la medium también vestida de todo de negro, y que muestra un poco este ambiente íntimo que había en estas sesiones. Es hora de que definamos un poco la metapsíquica. Por lo tanto, en Francia y en España, sobre todo, va a ser la línea de investigación científica de los fenómenos paranormales que va a tener más éxito. Richet, Charles Richet, el famoso fisiólogo premio Nobel que
se interesó mucho también por la psicología y la parapsicología, definió la metapsíquica como la ciencia que tiene como objetivo estudiar fenómenos mecánicos o psicológicos que son causados por fuerzas que parecen inteligentes o por poderes desconocidos y latentes de la mente humana. Como pueden ver, trata con esta definición dejar la cosa muy abierta. No sé si son espíritus. Pienso más bien que deben ser fuerzas naturales, pero inteligentes. Y por esta línea más o menos se va a desarrollar la investigación psíquica o la parapsicología. Una medium, que va a ser una de las más famosas de este periodo, sin duda fue Eusapia Palladino, una mujer italiana de los suburbios de Nápoles, sirvienta de casa, que de repente fue descubierta por un parapsicólogo que organizó un examen de ella y de sus poderes paranormales ante el famoso criminalista Cesare Lombroso. Este criminalista Lombroso era conocido como un crítico de todo el espiritismo y de la parapsicología. Pero una sesión con Eusapia bastó para convertirle completamente, acabó convencido de que esto es real. Y con este aval, Eusapia hizo una gran carrera, de hecho una gran carrera. Se le examinó, la desventaja que tenía era, en primer lugar, que de vez en cuando se comprobó que engañaba, ¿vale? Pero en vez de avergonzarse y dejarlo, ella decía, claro, si ustedes no me controlan, como a veces es más rápido y les quiero complacer, me sale a la vena y hago una cosa para que lo tengan ya, ¿no? Así que ustedes contrólenme y así yo busco el fenómeno real, que siempre es más trabajo para mí. Y lo curioso es que en las sesiones ella se dejó controlar bastante. Por ejemplo, es una de las pocas mediums que prácticamente dejaban que se pusiera luz. La fotografía, la luz, la aceptaba, la toleraba bastante más que otros mediums, ¿no? Y además pasaba que después estos científicos que la examinaban controlaban que no pudiera producir el fenómeno usando este truco, y aún así el fenómeno aparecía. Con lo cual, sus sesiones solían ser un éxito, no todas, pero muchas de ellas. ¿Cuáles fueron sus fenómenos más predilectos? Ya pueden verlo, creo, en las imágenes. Movimiento de mesas, levitaciones de mesas, era una de sus especialidades. Después hablaré un poco más de esta situación en la que los científicos tratan de comprobar y controlar a la medium. Bien, a partir de aquí, Richet se queda convencido. Esto de los espíritus y de los fenómenos paranormales es real y vale la pena estudiarlo. Invita a otros científicos a que estudien y presenta una clasificación distinguiendo telequinesia, que es toda esta actuación a distancia, ectoplasma, que es todo tipo de materialización, ya sea parcial o completa, y criptestesia, que sería la parte más psíquica, más psicológica, ¿no? De captar, saber cosas del futuro, de captar cosas o saber cosas que en principio esta persona en concreto no puede saber, etc. Aquí tengo unas imágenes de ejemplo. Sé que da un poco de asco eso de las ectoplasmas, pero hoy quería mostrar también alguna imagen de esto. Tenemos la levitación de Colin Evans, otro ectoplasma abajo, y aquí la medium en trance tumbada en el sofá y detrás apareciendo el espíritu. Bien, con esto tenemos otra vez un poco el panorama general y aterrizamos otra vez aquí. ¿Qué ocurre aquí en estas actividades de científicos examinando fenómenos paranormales? Bien, aquí también los círculos locales espiritistas invitan a científicos y sobre todo consiguen que el famoso astrónomo catalán Josep Comas y Solà acepte la invitación, asista a varias sesiones espiritistas y llega a la conclusión de que no todos los fenómenos, pero algunos le parecen que son auténticos. En su obra, básicamente, rechaza la teoría espiritista como una posible explicación
y busca una alternativa más acorde con el pensamiento naturalista científico, imitando sobre todo a los otros científicos más especialistas en el tema, pensando especialmente en fisiólogos y psicólogos, que estudien mejor la mente y sus poderes, porque ahí seguramente estará la clave. Bien, ¿qué harán los psicólogos? Yo creo que ahora, en este punto de mi exposición, queda claro la relación que hay entre ciencia y espiritismo, o entre espiritismo y parapsicología, ¿no? Que va como de la mano. Lo que me falta ahora explicar quizás un poco más es la conexión o la relación entre psicología y parapsicología, de la que he hablado quizás muy poco. Porque ¿qué hacen estos psicólogos cuando Comas les invita a estudiar un poco más estas fuerzas psíquicas de la médium? De hecho, los psicólogos que tenemos aquí en Cataluña, Emilio Mira López y Fernando María Palmés, no quieren saber nada de todo esto. Pero ¿qué pasa en general? Vuelvo a una pequeña panorámica. Durante los primeros 4 congresos internacionales de psicología que tuvieron lugar a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, de hecho convivieron espiritistas, parapsicólogos y psicólogos. Hubo ya algunas críticas y rechazos, pero siempre hubo una sesión sobre hipnotismo, sonambulismo y fenómenos paranormales. Los alemanes, aquí hay diferencias. Los psicólogos experimentalistas alemanes ya enseguida se opondrán a esta convivencia pacífica. Mientras que los psicólogos franceses, mucho más interesados en la mente enferma, patológica, les parece más interesante el uso de la hipnosis, las capacidades del inconsciente, y por lo tanto son más abiertos. Por ejemplo, un psicólogo positivista como Ribot considera en 1900 una de las partes de la psicología más prometedoras justamente el estudio de los fenómenos paranormales. Pero esta convivencia va a durar poco. Finalmente van a ser expulsados y van a realizar sus propios congresos a partir de 1921 y se encuentran los parapsicólogos entre sí. Y aparte, evidentemente, hubo ya desde finales del siglo XIX los congresos espiritistas. Bien, ¿pero qué aparece aquí? Se establece un diálogo ambivalente que da lugar a nuevas nociones de subjetividad, a la esperanza de introducir cuestiones espirituales en el ámbito científico, se generan nuevas investigaciones sobre capacidades de la mente y sobre todo el inconsciente, hay una proliferación de prácticas científicas y teóricas y una interacción entre grupos sociales que tiene lugar, por ejemplo, en las sesiones mismas. Lo hemos visto, mujeres a veces de clase obrera, con poca Eusapia Paladina era analfabeta prácticamente, con hombres eminentes, intelectuales, científicos. Por lo tanto, hay aquí un diálogo difícil, pero que se establece y que tiene efectos mutuos. Acabo con mis conclusiones, porque ya he acabado y he agotado el tiempo. En primer lugar, en este espacio de tiempo que quería acotar, dejar claro que a lo largo de la Primera Guerra Mundial, las actividades espiritistas van a vivir un auge enorme. Sobre todo, sirvieron para consolar todas aquellas, en general, en gran parte eran mujeres que habían visto sus esposos, sus hijos partir a la guerra y que nunca volvieron y que buscaron esta comunicación con los fallecidos a través de las sesiones espiritistas. Cumplieron ahí una función muy importante. Cuando hablamos de este terreno de lo paranormal y del espiritismo, a veces tenemos tendencia de hablar de forma como una dicotomía, los que creen y los que no. Espero haber conseguido, al menos de forma incipiente, mostrar un poco que creo que es mejor, como mínimo, hablar de un continuo, que va desde los que creen, como por ejemplo Kardec, Amalia Domingo, etcétera, los espiritistas, y los detractores, que también los hubo, como he mencionado aquí en Cataluña, Palmés y Mira, a nivel europeo pues podemos añadir más nombres, Piegon en Francia, Wundt en Alemania, etc. Y entre medio hay un gran abanico de posibilidades y que nos encontramos bastante científicos en esta actitud más bien crítica, aceptando algún aspecto, pero no todo,
y que hemos visto algunos de estos nombres, como he mencionado un poco a Shereen Knudsen, a Charles Richer, a Joseph Comas, pero podríamos añadir más, como muestro en esta, aunque no tengo tiempo de hablar de ellos. Quiero acabar haciendo referencia a un problema que creo que es importante tener siempre en cuenta cuando hablamos de la investigación en el campo de la parapsicología, porque es específico de este campo, que es lo siguiente. En primer lugar, como hemos visto en el caso de Comas, al no aceptar la teoría espiritista, por un lado, se enfadaron con él los espiritistas, pero por otro lado, sus colegas científicos más ortodoxos también le atacaron. Por lo tanto, muchas veces se encuentran esos científicos en situaciones bastante incómodas, bastante difíciles. Después, ¿en qué terreno juegan? Yo diría en terreno enemigo, en el sentido que las sesiones son controladas por la médium, que muchas veces exige, como hemos visto, oscuridad, un ruido de fondo, invita a los que asisten a la sesión que canten para que no se aburren, porque a veces tardan los fenómenos en aparecer, pero son todo aspectos que perturban una buena examinación del caso. De manera que siempre necesitan negociar con la médium hasta qué punto son capaces realmente aquí de poner luz, ¿no?, y de examinar. Me encanta esta imagen porque lo representa muy bien. Vemos a Richer que desesperadamente con una mano coge la mano de Eusapia Paladino y debajo de la mesa intenta controlar su pierna. A ver, como caballero de clase, tocar a una señora y examinar lo que puede llevar debajo de su vestido como posible ectoplasma es un asunto muy delicado. Y muchos científicos ahí usaban la coloración de sus esposas para ver si ella puede mirar por el escote, a ver si ahí hay algo, etcétera, etcétera. Aquí, no, era muy difícil. La lucha por ganar autoridad científica mediante diferentes estrategias de legitimización. Además, la necesidad de financiación privada, porque las universidades en general no financiaban este tipo de investigaciones. De manera que, ¿quiénes daban dinero? Muchas veces espiritistas con posibilidades que evidentemente financiaban para un fin todo el proyecto. Y por último, gran parte, la propia definición como ciencia de la parapsicología es un proyecto científico que yo llamaría casi casi suicida. Me explico. La tarea es, como hemos visto en la definición, voy a examinar como científico los fenómenos. Voy a decidir si son reales, auténticos o no. Si son auténticos, los pasaré a la ciencia correspondiente para que dé la explicación natural del mismo. De manera que, si decido que se trata de un fenómeno psíquico, la psicología. Si se trata de un fenómeno físico, la física. Si resulta que el fenómeno es real, es solamente fraude, truco, descualificado. Se queda vacía. Al final, el proyecto formulado de esta manera, la parapsicología, se quedará vacía. Y en ese sentido también resulta una tarea bastante frustrante. Pero bueno, se sigue haciendo hoy. Tampoco quiero plantearlo tan negativamente, pero creo que esos problemas hay que tenerlo en cuenta. En fin, espero haber mostrado con mi ponencia que existe una serie de relaciones históricas importantes entre espiritismo, parapsicología, el momento en el que la psicología se quiere establecer justamente como disciplina independiente, una cierta crítica a que la ciencia es demasiado materialista, y eso también tiene que ver, y por último también una fase en la historia de la ciencia en general en la que la ciencia justamente se populariza y por lo tanto incluye más actores en sus prácticas y en sus reflexiones o críticas. Vale, termino aquí y presento la ponencia que va a hacer ahora Andrea, en la que ella ahora, después de ver un poco la panorámica general, nos va a presentar un caso en concreto, L'home encarnat, ¿no?, en catalán, y que nos permitirá, espero después, discutirlo un poco y ver las preguntas que ustedes tengan. Ah, sí, tu PowerPoint, claro. Sí, bé, jo estic fent la tesi doctoral en aquest tema i des de fa temps que m'he interessat pel que són, diguem, els debats entorn al concepte de la mediunitat, tenint un concepte que si... diguem en ment que si bé és un concepte relacionat històricament amb l'espiritisme, es va repensar de moltes maneres
moltes vegades anant en contra de l'espiritisme, fins i tot dins del moviment espiritista. Llavors jo, en concret, presentaré un cas local, no, d'aquí a Barcelona, que té a veure amb tot el que he explicat ara, però que s'enmarca dins d'aquest marc més general que ens ha presentat l'Anet i, per tant, d'un debat que s'està donant a Europa i altres països amb unes fortes corrents arrelades de l'espiritisme com França o Itàlia. No? Per repensar la mediunitat, el que està clar és que primer hem de tenir en compte què és la mediunitat o què era la mediunitat per un espiritista. No? És a dir, per un espiritista el mèdium era senzillament el mitjancer, és a dir, el canal a través del qual s'establia la comunicació amb els esperits. També hem de tenir en compte que en aquesta comunicació normalment es veien ajudats per un esperit guia. Llavors, aquí tinc l'exemple d'un esperit guia d'un grup espiritista de Madrid, format per uns periodistes de l'Heraldo de Madrid, l'esperit guia és aquest de Flor de Luz, i en una d'aquestes sessions més de caràcter iniciàtic, l'esperit guia Flor de Luz va produir a través del mèdium aquest esquema que hi ha al costat en el qual els hi mostra el grup la seva posició dins de la sessió. No? És a dir, d'una banda hi ha els esperits, després aquest jo seria l'esperit guia que estaria ajudant a posar en comunicació els esperits amb els assistents a través del mèdium. Llavors aquesta, diguem, a grans trets són els diferents elements que constitueixen la mediunitat en sentit espiritista. Però aquesta no és la concepció que tenia el metge de qui parlaré ara, que és Víctor Melcior i Ferrer, que és un metge lleidatà que estava ficat a Barcelona però que estava molt relacionat amb el moviment espiritista i amb els grups locals. Concretament vull parlar d'una polèmica periodística que es va donar a partir de la publicació dels articles aquests de La dinamita anul·lada per una potència invisible, que va publicar el 1901 a la revista espiritista Luz i Unión. En aquests articles justament el que volia fer era repensar el concepte de la mediunitat espiritista i deslligar-lo d'aquestes nocions, ja que pel Víctor Melcior els fenòmens espiritistes no eren tals, és a dir, no els produïa els esperits, sinó que eren el que ell anomenava els prodigis de l'home encarnat. Llavors, què és exactament això de l'home encarnat? Bé, com ha explicat a l'Anet, els espiritistes creien en aquesta qüestió de la reencarnació que no tenia a veure amb el karma, ja que era una reencarnació absolutament progressiva a través d'aquesta creència de la pluralitat dels mons habitats dins de l'univers. I per tant, diguem, per un espiritista, un no mor, sinó que simplement es desencarna, abandona el seu cos i quan es torni a encarnar en un altre cos doncs s'haurà produït aquesta reencarnació. No? Per tant, Víctor Melcior era espiritista en el sentit de que creia la reencarnació, però la seva concepció de la mediunitat era molt diferent com ara veurem. Aquests articles, titulats Dinamita, etc., narren uns fenòmens que Melcior havia observat els dies 10 i 17 de maig de 1893 mitjançant el mèdium Jota. Llavors jo suposo que el mèdium Jota, en veritat, es refereix a Juanito Grau, que era un mèdium amb qui Melcior havia començat a experimentar el 1890 i que de fet era un nen. I van ser unes sessions de caràcter iniciàtic per Melcior que es van donar en el domicili del metge militar Francesc Pagès i Llançó, que de fet era un espiritista fervorós fins i tot en relació als espiritistes, no? Que creien que les seves creences anaven fins i tot més enllà de la doctrina. Però en qualsevol cas es van donar unes sessions amb aquest Francesc Parés i Llançó, els mèdiums van ser la pròpia esposa del Parés i el fill petit del matrimoni dels Grau, Juanito. Melcior hi va assistir i, segons ell, els va descriure com sensitivos hasta el extremo i con filiación histérico-epilèptica. Bé, ara, senzillament, vull destacar aquesta associació ja entre la mediunitat i la psicopatia, la histèria, les neuroses, etc., perquè després la tornaré a recuperar. Les experiències aquestes de 1893 que ell narra amb els articles van començar quan el mèdium Jota, no, que suposo que és Juanito, va rebre una comunicació a través del seu esperit guia en què els deia al grup d'estudi, no, del mèdium, que volia donar-los una prova del poder que emanava del món espiritual. I a partir d'aquí el que faria seria anul·lar la força expansiva de la pólvora.
Seguint les instruccions de l'esperit guia, el grup d'estudi es va dirigir a les ruïnes del castell de Montcada, que aquí tenim més o menys com lluïa a finals de segle, i quan van arribar a aquestes ruïnes van construir dues barrinades, és a dir, dos forats on van col·locar 6 i 8 centímetres cúbics de pólvora respectivament. Segons narra Melcior, després de detonar la primera càrrega, van veure com la barrinada seguia intacta, és a dir, que suposadament s'havia produït aquesta acció espiritual sobre la pólvora. Llavors, mitjançant escriptura automàtica a través del mèdium, el guia els va comunicar que aquest cop no anul·laria l'explosió perquè poguessin comprovar que la pólvora no havia estat trucada i que, diguem, que realment havia intervingut en el fenomen, no? Llavors, efectivament, la segona explosió es va donar amb total normalitat i a partir d'aquí Melcior, que encara no estava convençut, li pregunta si seria capaç d'anul·lar la potència de la dinamita. D'aquí el títol dels articles, a dinamita anul·lada per una potència invisible. Aquesta pregunta el guia la va respondre afirmativament i sense pensar-s'ho Melcior va anar a comprar 2 paquets de dinamita, pistons i metge a la botiga especialitzada Torroella i Berg, aquí tenim la publicitat amb la direcció, tot i que ve a dir que si hi aneu tampoc no, ja no la trobareu. No? Llavors, 7 dies després, quan ja tenien, diguem, tots els preparatius, el grup d'estudi va tornar a les ruïnes del castell de Montcada i va construir una nova barrinada on van col·locar 120 grams de dinamita. Segons relata Melcior, als pocs segons d'encendre la metxa es va produir una petita detonació similar al tret d'un fusell, però la barrinada i el terreny que la rodejava van quedar intactes. És a dir, que d'alguna manera sí que suposadament s'havia produït aquesta acció espiritual sobre la força expansiva de la dinamita. A partir d'aquí, Melcior ja queda convençut que això no es tracta d'un frau i que alguna mena de força desconeguda ha actuat per eliminar aquesta potència de la dinamita. Tot i així, encara es mostra reticent a acceptar que aquesta, diguem, força l'hagin produït els esperits. Per això, en el seu article, quan es planteja l'origen d'aquesta força, parteix de dues hipòtesis. La primera seria la hipòtesi pròpiament espiritista, no? És a dir, que aquesta força l'han produït exactament doncs, els esperits que han intervingut, o bé que això és producte dels prodigis de l'home encarnat, és a dir, que és una força que ha estat irradiada pels assistents de sessió, per un o més dels assistents. En aquest sentit, podríem dir que aquesta idea dels prodigis de l'home encarnat no és més que una mena de conglomerat de totes aquestes teories que ja circulaven per Europa i que creien que justament els fenòmens de l'espiritisme podrien explicar-se per una mena de força o fluid emanat pel mèdium que actuava sobre la matèria i que per tant produïa els fenòmens, no? Aquestes forces, amb les seves teories i els seus matisos, havien estat anomenades de moltes maneres. Per exemple, William Crookes preferia anomenar-la força psíquica, hi havia la força òdica de Reichenbach o la força neurica de Varity. I en qualsevol cas, el que també cal deixar clar no, és que si bé Melcior també creu en aquesta idea de la força, ell també té unes creences espiritistes. No? Per tant, es diferencia de molts d'aquests autors en el sentit que ell sí que creu que aquests fenòmens els pot haver produït un esperit. Però el que li interessa és anar cap a una altra banda. No? És dir, i per què un encarnat, o sigui, una persona com nosaltres, per dir-ho així, per què no els pot haver estat produint? És a dir, el que li interessa a Melcior és provar que aquests fenòmens també els poden produir els que es troben en aquest moment en el pla terrestre. No? Per comprovar aquesta hipòtesi, proposava una experiència molt senzilla, la qual deia que podia dur-se a terme en qualsevol casa que es creés embruixada. Llavors, hem de tenir en compte que la Society for Psychical Research, el 1883, o sigui, un any després de la seva fundació, ja havia creat un comitè científic únicament dedicat a l'estudi dels fenòmens de les cases encantades. No? És a dir, que la proposta amb el Short tampoc era tan descabellada. Llavors, el que ell proposava per comprovar aquesta hipòtesi és que si es trobava una casa encantada, el que s'havia de fer és desallotjar els seus habitants i veure si es produïa algun fenomen en presència d'altres persones. Segons Melcior,
Aquests fenòmens no es produirien, ja que els fenòmens es devien a les forces irradiades pels propis habitants de la casa, fet que provava que en el plano terráqueo un encarnado puede poder más que un desencarnado. Y no hay en esto exageración alguna. Basta recordar que para toda manifestación del mundo espiritual se requiere indispensablemente la presencia de un médium y nunca jamás ha tenido lugar un fenómeno espontáneo sin la correspondiente ayuda de la energía psíquica del médium. Aquí fa servir el terme energia psíquica, però bé, és una altra manera de parlar d'aquesta idea de la força psíquica irradiada per aquest pas pel mèdium. No? Per tant, respecte a aquest fenomen de la dinamita i la pólvora, la conclusió que treu Melcior és clara. No busquemos el origen de este fenómeno en lo exterior, ni en lo superior, ni en lo inferior. Busquémoslo en lo interior del ser llamado mèdium, porque él es, y no otro, quien produce, a sabiendas o sin saberlo, el fenómeno que queda narrado. És a dir, a sabiendas o sin saberlo, no? És a dir, potser o possiblement inconscientment, que també és una altra noció que recuperarem més tard. O sigui, pel Melcior és cert que aquests fenòmens paranormals o espiritistes representen els prodigis de l'home encarnat, però tot i així no d'un encarnat qualsevol, d'un encarnat amb unes característiques molt particulars que el converteixen en un mèdium. Llavors, d'aquestes característiques que per Melcior constitueixen la mediunitat, en aquesta ponència, evidentment, no les podem analitzar totes. I jo he volgut destacar la que més o menys he mencionat abans, no? És a dir, la que relaciona la mediunitat amb la psicopatia, amb la histèria, amb les neurologies, etc. Que, com ha comentat l'Anet, era una tradició que sobretot venia de França, amb Charcot, amb Jané i el seu interès per la psicologia patològica, i aquesta assumpció de que tots els mèdiums són histèrics i que, per tant, simplement els ha de tractar com a tals. Llavors, Melcior, són diverses les ocasions en què associa la mediunitat en la histèria, com quan parlava del mèdium Juanito Grau, perquè, en les seves paraules, els fenòmens de l'espiritisme no poden nunca producir-los una persona sana, sinó que debe producir-los un sujeto enfermo con dolencia psicològica. De fet, Melcior va defendre aquesta noció i aquesta cita, per dir-ho així, en aquests articles de la dinamita Luz y Unión, i el que és interessant és que la redacció de la revista va voler afegir la següent nota al peu. Dejamos al distinguido colaborador nuestro, autor del presente trabajo, la responsabilidad de la teoría que atribuye a una dolencia psicológica la posesión de facultades medianímicas, cuya apreciación creemos errónea. És a dir, aquí ja tenim com un primer element de rebuig de tot el que està presentant. No? Tot i així, Melcior no només es va quedar en aquest nivell psicològic o psicopatològic de la mediunitat, sinó que fins i tot va intentar donar-li una explicació fisiològica, ja que segons ell aquesta energia o força psíquica que irradiava el mèdium es formava en el bulb raquidi. Llavors, per entendre d'on ve aquesta explicació, cal referir-nos a un llibre anterior seu que havia publicat el 1900, titulat La enfermedad de los místicos, patología psíquica. Llavors, en aquest llibre, narrava, entre altres casos, el de la mística belga Louis Lateau, la qual havia patit una sèrie d'estigmes i després de ser analitzada pels metges de l'Acadèmia de Medicina Belga, s'havia conclòs que aquests símptomes, aquests fenòmens, es devien a una hipertròfia del bulb raquidi. Pel Melcior, aquesta hipertròfia del bulb es produïa justament quan el mèdium entrava en trans i, per tant, hi havia una mena d'eclipse de la consciència, les seves facultats es veien totalment suspeses, les facultats, diguem-ne, superiors, i, segons Melcior, aquesta hipertròfia coincidia perfectament amb la llei del metge Josep Letamendi, anomenada llei dels equivalents vitals. Així, segons argumentava Melcior, tan pronto com a un organisme se le suspenden o amortiguen les mencionades funcions de l'intel·lecto, és a dir, quan el mèdium està en trans, viene com a seqüela necessària la hipertrofia de funció en les regions vulvomedulares i s'entra en el reinado del automatisme.
En tal situación, se está propenso a los desprendimientos de la citada energía psíquica, que puede llegar a chorrear continuamente, originando fenómenos insólitos o desprenderse en medio del periodo álgido de una crisis nerviosa. És a dir, això, a grans trets, seria la concepció de la mediunitat que Melcior va presentar en aquests articles que hem mencionat. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, no va rebre el suport de molts dels seus, diguem-ne, correligionaris. I jo voldria destacar una petita polèmica que hi va haver, que es va produir quan un tal doctor Bálsamo, i tal doctor Bálsamo perquè el més segur és que es tractés d'un pseudònim que s'utilitzava, ja que en aquesta mena de publicacions era bastant habitual utilitzar pseudònims, doncs quan un tal doctor Bálsamo va enviar una carta que es va publicar a la revista Luz y Unión, titulada Desvío lamentable, en què justament el que feia era bàsicament criticar aquestes teories de Melcior. Però no només les teories de Melcior, perquè hem de tenir en compte que en el fons no eren unes teories absolutament originals o pròpies, sinó que formaven part d'aquestes, diguem, corrents que ja estaven circulant al llarg d'Europa, no? amb la força que hi radia el mèdium, amb les teories de l'inconscient, etc. I justament el doctor Bálsamo vol destacar dos aspectes, no, d'aquestes teories que d'alguna manera li estan molestant. La primera és aquesta idea de relacionar les nocions de l'inconscient amb la mediunitat, que diguem ara veurem per què, i la segona és aquesta associació entre la mediunitat, la histèria, les psicopaties, les neurosis, etc. Sobre aquesta noció de l'inconscient, el doctor Bálsamo s'hi refereix com esa quisi cosa llamada el inconsciente que se ha pegado a algunos sabios de espiritualismo moderno. O sigui, quisi cosa, és a dir, una cosa enigmàtica, difícil de conèixer i fins i tot es podria dir dubtosa. No? I és més, pel doctor Bálsamo aquesta idea de l'inconscient no només la presenta com una amenaça a la mediunitat en el sentit espiritista, sinó que ho presenta com una amenaça en un sentit fins i tot més general, no? Ja que, segons ell, perquè no és moco de pavo, lector querido, eso de que sobre tu yo hay otro yo tan sutil, tan poderoso y tan travieso que hace que sientas sin sentir, que entiendas sin entender y que quieras sin querer o queriendo lo contrario de lo que él quiere. Després d'afirmar que totes aquestes teories d'inconscient per ell bàsicament tenen una base fantàstica i no científica, advertia als seus correligionaris que no es deixessin atrapar por el anzuelo de lo maravilloso y estrambótico, que seria l'inconscient. No? Sí, en aquest sentit, resulta interessant com un espiritista cardassià convençut li resulta difícil doncs, acceptar aquesta mena de nocions meravelloses, incomprensibles des del seu parer, quan, diguem, la seva doctrina també està basada i molt, diguem, en la creença. No? En un segon nivell, el doctor Bálsamo el que feia era criticar aquesta associació entre la mediunitat, les psicopaties, les neurosis, etc. I en una paròdia constant d'aquestes explicacions fisiològiques de Melcior, el doctor Bálsamo deia que havia vist diversos mèdiums tan equilibrados y tan armónicos en su funcionalismo orgánico que bien lo quisieran para sí muchos animistas a la moderna. Llavors, finalment, ja en un comentari maliciosament dirigit a Melcior, acabava la carta dient: «No se olvide que los que presumen de más listos son los que con mayor facilidad se enredan». Llavors, clar, aquesta carta no li va fer molta gràcia a Melcior, no? I s'ho va prendre com un atac personal. I a partir d'aquí el va convidar a participar d'un debat periodístic des del seu punt de vista més seriós, ja que, segons ell, per el camí de les xirigotes i les bufonades no llegaríamos a parte alguna. Hi va haver una última carta del doctor Bálsamo, en la qual, diguem, es mostrava sorprès davant la indignació de Melcior i rebutjava lamentablement participar d'aquest debat periodístic perquè tenia, segons ell, la convicció,
la íntima convicción de que poniendo a contribución los nervios, los centros nerviosos, las células, los lóbulos y circunvoluciones cerebrales y el perispíritu, etcétera, etcétera, nos haríamos pesados a los lectores. Llavors, bueno, he destacat tantes, diguem, cites, perquè evidentment aquestes cartes són molt entretingudes, no? Però el que igualment m'agradaria més aviat destacar és que aquest enfrontament entre el doctor Bálsamo i el Melcior el que deixa traslluir en el fons és aquest malestar que provocava en alguns espiritistes el fet de que s'estigués explicant aquest concepte de la mediunitat i el mèdium històricament lligat a la seva doctrina mitjançant, diguem, noves teories sobre l'inconscient o relacionant-lo amb la psicopatologia, etc. I de fet aquesta inquietud, no, del doctor Bálsamo és absolutament comprensible, ja que, com va puntualitzar en la seva primera carta, si s'acceptava que aquestes teories servien per explicar l'origen dels fenòmens espiritistes, hauria que modificar radicalment el concepte general històric de l'espiritisme. Evidentment, no? Llavors, no és només el fet de que si s'accepta has de canviar el teu concepte d'espiritisme, de mèdium i de mediunitat, sinó que el doctor Bálsamo se sentia ofès perquè justament aquesta apropiació i redefinició de la mediunitat espiritista mitjançant nocions encara ambigües per ell, com l'inconsciente, no? Esa quisicosa, la mala inconsciente, era una clara ofensa, ja que en les seves paraules, esta teoria de l'inconsciente, que no vacilamos en calificar d'errònia, resulta trascendentalmente funesta porque viene patrocinada por los elementos intelectuales de espiritismo. Efectivament, no? És a dir, molts historiadors, com Ellenberger o Plan, el context francès, ja han demostrat que aquestes nocions de l'inconscient, del subconscient, etc., en el moment de ser creades, molts cops van partir de l'observació dels mèdiums espiritistes i dels fenòmens espiritistes. El mateix Pierre Janet explicava que molts autors, quan justament es van voler apropar al fenomen de les personalitats múltiples subconscients, el primer que van fer va ser anar a les sessions espiritistes, començar a veure com els mèdiums actuaven en aquesta mena de comunicacions medianímiques i començar a teoritzar doncs, si aquesta comunicació era producte d'un esperit o era producte d'una personalitat secundària inconscient del mèdium, etc. És a dir, que en el fons estaven agafant el que veien en els mèdiums espiritistes i desmuntant la doctrina, no?, que sostenia tots aquests fenòmens. Per tant, i ja senzillament per acabar, amb aquesta ponència simplement volia deixar clar que el fet de reconceptualitzar o repensar la mediunitat té unes conseqüències importants per l'espiritisme, ja que es tracta d'un dels seus pilars i que en el cas de Melcior, reconceptualitzar també significava en certa manera desvirtuar la mediunitat. I està clar que molts espiritistes, com era el doctor Bálsamo, no estaven disposats a revestir la seva mediunitat i la seva manera d'entendre el mèdium amb teories, per més, diguem, científiques que poguessin ser o per més en voga que poguessin estar, si justament això els feia perdre l'essència de l'espiritisme. I fins aquí, gràcies.